Hola Sandra, desde la Junta Directiva Nacional de AUGC queremos trasladaros nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de vuestro bebé en el momento del parto. El facultativo médico de la Guardia Civil sin duda alguna se equivocó al decir que no habíais sido padres. Es evidente que lo habéis sido, aunque en la peor de las circunstancias. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Dirección General han rectificado. Los hombres y mujeres que conformamos a AUGC os queremos trasladar nuestro absoluto apoyo. Queremos recordaros que no estáis solos, que detrás tenéis un colectivo que, como os digo, os apoya y que sus representantes le recuerdan constantemente a la Dirección General que ante todo somos personas y que la sensibilidad es un valor que denota humanidad. Siempre, siempre con vosotros. Un fuerte abrazo, querida compañera, para ti y tu marido. Hola Sandra, soy Mireia, soy una compañera de AUGC de Sevilla y bueno, me ha llegado la noticia de los duros momentos que estáis pasando en vuestra familia. Desde aquí quería mandarte todo mi cariño, mucha fuerza y todo mi apoyo para que podáis recuperaros lo antes posible de este mazazo tan duro que estáis pasando. Decirte que te mando un beso muy fuerte para ti, para tu marido y definitivamente para toda tu familia. Muchísimo amor. Hola Sandra, soy una compañera de la UGC de Sevilla. Pues nada, que también he tenido conocimiento de lo que ha pasado y te mando mucha fuerza y mucho ánimo para que te recuperes pronto. Un beso. Bueno, Sandra, me pillas en el coche. Nada, deciros que lo siento mucho lo que os ha pasado y que aquí nos tenéis a las compañeras y compañeros para que os haga falta. Yo soy Eva de Cuenca, de la Secretaría de la Mujer, como tú, y nada, ¿qué te puedo decir? Estos momentos son bastante difíciles, así que mucho ánimo y hacia adelante, que tú puedes, campeona. Sandra, soy de AUGC Sevilla y quería decirte que he tenido conocimiento de lo que te ha ocurrido y quería enviarte todo mi apoyo a través de este vídeo. Un beso. Hola Sandra, soy Eva, secretaria de Igualdad de Andalucía. Quiero compartir vuestro dolor, tuyo y de tu marido, y que recibáis un fuerte abrazo que os sirva de apoyo para superar estos difíciles momentos. Un besito.